Así se vive el ambiente en estos precisos instantes, donde los oficiales de inmigración, al parecer, vienen a dejar a varias de las familias, a varias de las personas que arrestaron esta mañana en la redada. Así se vive el ambiente, se puede ver cómo las personas están corriendo, los familiares emocionados de saber que posiblemente van a volver a ver a sus seres queridos. Vamos a ver, qué es lo que van a pedir. Así se ve el ambiente en estos instantes. Son algunas de las personas que fueron capturadas en la redada de inmigración. Luego de un largo día de literalmente pura pesadilla, las familias están siendo liberadas en estos momentos. Son madres que... Bienvenidos, bienvenidas. Son madres que literalmente estuvieron tras las rejas a manos de migración. Y pues afortunadamente el milagro que tanto esperaban acaba de ocurrir. Pueden ver. Abrazos. Abrazos, mucha gente feliz de volver a ver a sus seres queridos. Así está el ambiente ahora mismo, lágrimas. Y esto sin duda alguna es una muy buena noticia finalmente. Luego de horas y horas de pesadilla, las autoridades decidieron liberar a un buen grupo de las personas que fueron en la redada esta mañana. Así se dice el ambiente, luego de horas de tensión, luego de mucho tiempo, básicamente una pesadilla entera aquí, ya que las familias fueron separadas por horas de sus seres queridos. Y pues el milagro ocurrió, lo que tanto esperaban, el milagro ocurrió. Y ya podemos ver el reencuentro con sus amigos, con sus seres queridos. Sin duda alguna, una muy buena noticia. Necesita Raya Flores, tengo campos. Hay gente que está llamando para Flores. Tengo 8 campos para Flores. Una muy buena noticia, sin duda alguna. Ay, hola. Aquí andamos todavía. Necesita Raya de Flores. Podemos ver ahí cómo los reencuentros muy emotivos, lágrimas de alegría después de horas de tensión, lágrimas de felicidad. El milagro que tanto estaban esperando ocurrió, las madres fueron liberadas, no todas, pero las que no tenían antecedentes penales, según nos dijo inmigración, iban a ser liberadas, y eso está ocurriendo ahora mismo, a esta hora de la madrugada de jueves. Inmigración está liberando, comenzando a liberar a las primeras personas que cayeron en la redada. Me encuentro aquí en el estado de Mississippi haciendo este reporte. El único medio de comunicación que está cubriendo esto a esta hora de la madrugada, donde las familias están siendo regresadas al seno de su hogar. Podemos ver ahí, literalmente hay mucha alegría. Vamos a tener otras imágenes por acá de este emotivo reencuentro. Una excelente noticia, sin duda alguna, una excelente noticia. Las familias liberadas, el reencuentro que tanto se esperaba, mucha solidaridad. La mayoría fueron madres de familia las que fueron liberadas. Y vemos gente de todas las razas aquí que está haciendo muestras de solidaridad a la comunidad latina. Y sin duda alguna es un gran alivio, aunque no todo, ¿verdad? No todo resultó como se esperaba, porque sin duda alguna hay muchas familias que todavía no van a poder verse con los seres queridos. Sí.
Nos comenta que faltan dos autobuses más, según le dijeron acá, pero podemos ver todavía hay mucho dolor en las menores de edad. Me hablaba hace un minuto con esta jovencita, una jovencita de 15 años. Me comentaba de que pues sus seres queridos están arrestados y esperan un milagro, literalmente esperan un milagro, ya que inmigración les arrestó a sus padres. Y pues las lágrimas, o sea, sin duda alguna hay mucho dolor. Ojalá que el próximo autobús que venga a esta hora de la madrugada, el jueves, puedan venir los seres queridos que faltan, para que pueda todo el mundo pueda cantar victoria después de larga jornada de pesadilla. Fueron horas y horas. ¿Cuánto hay? Soy Mari. Está mi hermana. Así se vive el reencuentro, personas que fueron liberadas. Hey, you got the van, right? There's people that need rice. Sí. Aquí me la llevo, ya la encontré. Bueno, gracias. Ya me llevo la foto. ¿Cuál es manera? ¿Para ver quién necesita la visión internet también? Claro. ¿También? Vamos. ¿Viene más autobuses? Dicen que sí, dicen que viene otro par, pero ¿ya le dijeron? No sabemos nada. Viene otro bus de puros hombres, viene otro bus. ¿Le falta, le arrestaron a algún familiar? Sí, mis hermanos. ¿A sus hermanos? Sí. Bueno, primero Dios, que pronto sean ellos los que vienen ahí. Primero Dios, ánimo, suerte. Podemos ver, ¿verdad? Lastimosamente, pues, algunos lloran de felicidad, otros lloran de tristeza, saber que todavía sus seres queridos no han venido. Y pues, este es el ambiente que se vive aquí en esta pollera de la ciudad de acá, del estado de Mississippi. Literalmente, ¿verdad? Se respira un aire diferente al anterior. Pero dice que van a mandar otros dos, estamos esperando. Ahora de la madrugada, a esta hora de la madrugada de aquí del día jueves, estamos hablando de que es casi la pasada la 1 de la madrugada y pues la gente está todavía acá, un poquito tenso el ambiente porque todavía hay gente que no ha aparecido, hay personas que todavía no han llegado. Y existe la esperanza de que pronto, pues, en el próximo autobús venga más gente. Pues, por ahora, esto es lo que vinieron. La mayoría fueron madres de familia. Todas, según nos dijo inmigración, indocumentadas. Esperemos que un milagro ocurra y que toda la gente pueda volver a su casita contenta este día. Ya hasta donde pude contar, eran decenas de madres las que fueron liberadas, hasta donde pude contabilizar. Esperemos que más y más puedan regresar al seno de su hogar esta madrugada, y que pues la familia puedan estar tranquila. Aquí podemos ver este reencuentro tan lindo. Pudimos ver a esta criatura hace unos minutos que estaba extrañando a su mamá y ahora ya va ahí abrazadito con su madre. Qué linda imagen, muy tierna. Sin duda alguna muestra el verdadero amor que los inmigrantes venimos a este país a superarnos y pueden verlos acá, ¿verdad? Afortunadamente se puede contar una historia feliz y ojalá que todo siga igual los próximos unidades que vengan también se puedan ver más reencuentros familiares. Muy lindo lo que se está viendo acá, pero hay mucha tristeza todavía porque hay personas que todavía no les han traído a sus seres queridos. Así se vive el ambiente aquí en esta pollera. Esta pollera es donde la mañana de este miércoles estuvo inmigración haciendo una mega redada, literalmente, la redada más grande de los últimos años que ha llevado a cabo ICE. Arrestaron en total 680 personas en las localidades que allanaron. Y pues para mala suerte, ¿verdad? La mayoría de ellos son latinos, inmigrantes indocumentados. Y la idea de ICE es deportarlos. La idea de ICE es deportarlos porque muchos de ellos usaron papeles falsos para trabajar. Eso es lo que nos dijeron en la conferencia de prensa esta tarde, que muchos de ellos usaron papeles falsos para trabajar y por eso es que les van a levantar cargos criminales a algunos. A otros simplemente los van a dejar salir con supervisión, los van a dejar salir con la condición de que se presenten ante un juez y que prácticamente les van a dar citas en corte para que puedan más adelante poder ver si se miran con un juez y que el juez decida quién es. ¿Cómo están? ¿Les trajeron su ser querido? ¿Todavía no? Primero dio suerte, dicen que todavía faltan dos autobuses, dicen. Sí, faltan. Así es que ánimo, ¿verdad? Les toca más tarde, más tiempo de desvelo, sí, Pedro. Pero ánimos, ¿verdad? Primero Dios, que ustedes también puedan irse
a sus hogares tranquilitos con sus seres queridos. Primero Dios. Ánimo, les deseo lo mejor. Gracias. Mucha gente, muchísima gente esperando a sus seres queridos aquí afuera de la pollera. El mismo lugar donde los arrestaron, aquí lo mismo los vinieron a dejar las autoridades de inmigración. Ocurriendo a esta, precisamente a esta hora de la madrugada del día jueves, las autoridades federales vienen a dejar a decenas de inmigrantes que fueron liberados por razones humanitarias, por tener niños y por no tener antecedentes penales, es lo que nos dijo ICE. Pero la buena noticia es que hay mucha gente que va a poder dormir tranquila, ¿verdad? Primero Dios, que los números de familias aumenten y que pronto podamos tener reencuentros así, de este tipo. Reencuentros muy humanos, reencuentros muy que tocan el corazón, sin duda alguna. Gracias por estar conectadas a este Facebook Live de parte de su reportero Mario Guevara. Hemos tenido una larga jornada de trabajo, ya son básicamente, llegamos a Mississippi a eso de las 12 del mediodía, estamos trabajando desde muy temprano en esto de la redada, de que supimos que la redada estaba en curso, hicimos planes para viajar y hemos estado contactando familiares, hemos estado contactando a las autoridades. Ha sido una larga jornada de trabajo, estamos ya en la madrugada del día jueves, pero podemos prácticamente cantar victoria porque hay buenas noticias. Mucha gente va a dormir tranquila hoy, va a ir a su casita a dormir tranquila después de largo día de pesadilla. Estuvimos en una conferencia de prensa en el edificio de ICE. También estuve en la cárcel donde tenían detenidos a los inmigrantes. Lastimosamente no pude documentar nada ahí porque era una base militar y no me permitieron hacer nada porque son mucho más estrictos. Pero ahora la buena noticia es que estamos aquí en la pollera donde ocurrió los arrestos y acaba de venir el primer autobús a dejar gente y dicen que vienen más autobuses. Según nos han informado las autoridades, por lo menos dos autobuses más a dejar otras personas. Esperemos de que al final de esta jornada podamos darle buenas noticias, podamos decirles que todas las familias, ¿verdad?, pudieran volver a sus hogares. Ojalá que esto se pueda hacer posible. Gracias a los que han estado conectados a este Facebook Live, de todo corazón les agradecemos por estar pendiente de nuestros reportes, de nuestras noticias. Y pues aquí, ¿verdad?, su servidor Mario Guevara reportando desde este estado de Mississippi, donde ahora se vio afectado por el embate de ICE. La policía ha tenido presencia permanente acá para evitar algún accidente, ya que son muchas personas con sus niños que vinieron a este lugar. Y todavía los que quedan acá son las personas que todavía no les han traído sus seres queridos. Sin duda alguna nos espera una larga jornada todavía. Vamos a esperarnos otro par de horas a ver qué sucede. Estamos aquí desde muy temprano esperando este bendito autobús, el primero de tres que se supone que van a venir. Así es que nos toca tener paciencia y seguir esperando en vela. Muy buenas imágenes las que pudimos captar, muy buenas imágenes. ¿Cómo se siente ahora? Pues hay un poco de alegría de ver que están regresando, pues, pero todavía falta. Todavía falta, la mayoría falta. La mayoría, las compañeras de trabajo, casi todos venían en el autobús y pues felicidad verlos de nuevo, pero falta, todavía estamos esperando. Ánimo, ánimo. Sí, gracias. ¿A alguien aquí que ya le hayan soltado? A ellas dos. A ellas dos, ¿verdad? Me alegro mucho por ustedes. ¿Cómo las trataron? Mal, de verdad. ¿Hubo algo en particular que quiera denunciar? Porque siempre inmigración dice que son muy buenos y nobles con la gente, ¿verdad? Pero me gustaría que usted me contara, ¿cómo la trataron realmente? Mal, porque yo ya no puedo. Pero malos tratos verbales, o los agredieron, los empujaron, no sé, me gustaría que fuera un poco más específica. Es muy importante porque básicamente todo Estados Unidos necesita saber ¿cómo es que trabajan estos señores, los agentes federales? No, nomás ellos arreglan papel, solas, casi no puedo decir. No puede decir mucho, sí. Nervio. ¿Y cuál fue la condición que la liberaron? Le dijeron que tenía que presentarse ante un juez, ¿verdad? Oh, sí. ¿Le dieron fecha de corte o todavía no? Ajá. Sí. ¿No le pusieron grillete? No. Pero algunas me dijeron que les estaban poniendo grillete. No. A mí no.
trabajando. Gracias, señor. Por obvias razones, la gente no puede dar muchos detalles. Sabemos de que sus procesos están abiertos y obviamente nadie quiere interrumpir, nadie quiere afectar sus casos. Entonces, esto es así. Por obvias razones, las personas no pueden decir mucho y los entendemos, comprendemos la gente. Y también, obviamente, hay temor. Nadie quiere arriesgarse a decir algo que después le pueda afectar. Así es que se vale, se entiende. Mi trabajo como periodista es preguntar, pero las personas saben hasta dónde pueden opinar, hasta dónde pueden responder. Así es que gracias a usted que está viendo esta transmisión. Esto es lo que está ocurriendo aquí, precisamente en este estado de Mississippi. Ya son varios autobuses que han llevado a los lugares donde recogieron a la gente en la redada y fuimos testigos de este impactante encuentro. Vamos a ver qué es lo que sigue las próximas horas, porque se tardaron más o menos 4 o 5 horas para traer este autobús. Posiblemente sea lo mismo para el próximo, pero vamos a estar aquí toda la madrugada esperando. ¿Tienen más cosas, no? ¿De acá lugar que ponía? Sí.